Dos contrataciones más de extranjeros que dieron a conocer la semana pasada los Naranjeros de Hermosillo, nombres asociados con el béisbol de Grandes Ligas, es decir, relevantes, con su historial reciente en el mejor béisbol del mundo. Eric John Jr., primer bate y jardinero. Kevius Sampson, pitcher derecho, abridor. A Samson se le ha visto en los dos últimos años en ligas mayores con Rojos de Cincinnati, relevando y de vez en cuando iniciando partidos. Pero de las contrataciones de extranjeros dadas a conocer hasta ahora por Naranjeros para la próxima campaña, el nombre que más llama la atención es el de Eric John Jr., por esa velocidad que tiene, por ese historial también en ligas mayores. Más de 300 partidos iniciados en el mejor béisbol del mundo, como primero en el orden al BAT. Un título de robos en Liga Nacional, una campaña de 46 estafas en el viejo circuito. También en ligas menores, una temporada de más de 80 robos, otra de más de 70 bases robadas. El prototipo del primero en la alineación. Ese pelotero que puede provocar el desequilibrio en las baterías rivales y también ayudar a sus compañeros, los que están cerca de él en la alineación, el segundo, el tercer bat, porque el pitcher rival no quiere soltar tantas curvas y cambios en envíos lentos, porque envíos lentos facilitan para que Eric Young Jr. robe la intermedia. Así es que tiene que atacar con más rectas al enemigo y se entiende que rectas es lo que un bateador está buscando mayormente. De ahí el beneficio para el segundo, para el tercer bat. Uno de varios departamentos donde batallaron mucho la campaña pasada los naranjeros fue en la velocidad, las bases robadas. Tan solo robaron 12 bases, último lugar en Liga Mexicana del Pacífico, y los atraparon robando en 28 ocasiones. De ahí el ver a Eric John Jr. como una contratación muy, pero muy interesante que puede ayudar en la parte alta de la alineación, en mejorar en la velocidad en apoyar también a sus compañeros al segundo, al tercero en el orden al VAT. Tiene su buen historial en ligas mayores, se ve en el papel como una excelente contratación, veremos pues su rendimiento en esta próxima campaña de Liga Mexicana del Pacífico. Muchas gracias.